Echa a andar el vivero de empresas de Marbella tras la aprobación definitiva de su reglamento de funcionamiento. Oferta 17 plazas para emprendedores que ya pueden presentar sus proyectos. Plazo de presentación que se mantendrá abierto de forma permanente. En unas 3 semanas, la Comisión Técnica valorará los proyectos presentados hasta entonces y seleccionará conforme a criterios técnicos a los emprendedores. Disfrute de cualquiera de estas plazas en este vivero. Son totalmente gratuitas, ya no solo el desarrollo de las plazas como en el resto de los viveros, sino se cubre absolutamente todos los gastos a desarrollar en cada uno de los emprendedores que aquí lleven a efecto su trabajo. El regidor municipal ha subrayado que con la apertura de este nuevo servicio se pretende fomentar el inicio y la consolidación de actividades empresariales, con la consiguiente generación de nuevos empleos en el municipio. Podrán acceder a presentar su proyecto las empresas de nueva creación. Es decir, que comiencen su actividad económica en la misma instalación en el vivero de empresas, empresas recientes cuya actividad se haya iniciado con un plazo mínimo de 1 año antes de la solicitud del espacio en este vivero, y también empresas en proyecto en el que el tiempo serían 6 meses prorrogables. Con la puesta en funcionamiento del vivero de Marbella, el municipio ofrece un servicio pionero. Y es que es una de las pocas ciudades españolas que oferta un ciclo completo de emprendimiento empresarial. No solamente la parte de la tutorización, que es uno de los servicios que se van a dar aquí, es decir, cada proyecto empresarial que entre aquí va a tener un técnico adscrito del CADE que le va a asesorar en todos los elementos de la constitución de la empresa, del desarrollo de la propia empresa, en definitiva, el plan de empresa en su conjunto, y al mismo tiempo también ayudarlo no solamente en la búsqueda de incentivos, sino al mismo tiempo las nuevas técnicas más modernas del ámbito del empresario. Al finalizar su estancia en el vivero de Marbella, el beneficiario podrá pasar a ejercer su actividad en el de San Pedro, que ya se encuentra en funcionamiento durante 2 años, periodo prorrogable además a 1 año. El ayuntamiento continúa dando pasos para facilitar la apertura de la instalación en Nueva Andalucía.